Andrés Luque, secretari general de CGT de la Intercomarcal de Tarragona. La CGT a Tarragona ara té un nou local. Sí, bueno, el tema es que después de unas movilizaciones y unas ocupaciones muy grandes sobre patrimonio sindical en Tarragona, donde al final, bueno, pues terminó en que no pudimos conseguir ese local del patrimonio, ocupamos unos locales del Ayuntamiento de Tarragona. Esos locales los tuvimos ocupados durante todo un día con la solución por parte del Ayuntamiento de que en un plazo prudente tendríamos unos locales en Tarragona. Estuvieron enseñándonos bastantes locales, rechazamos esos locales y al final encontramos uno que nos parecía, vamos, que cubría las necesidades del sindicato en Tarragona. Y viendo que el ayuntamiento pues nos iba dando largas una vez y otra, pues amenazamos con ocupar esos locales y eso fue hacia finales de julio. Inmediatamente ante la amenaza ya hicieron un decreto de cesión de un local nuevo. Ese local pues tiene 476 metros cuadrados, donde tenemos 7 despachos. Que estaban para utilización ya inmediata, una sala de reuniones que también para unas 20 personas que están para utilización inmediata y un salón de actos que para entre 90 y 100 personas que estamos en un proceso de arreglo y tal, y otra sala de unos 180 metros cuadrados que, bueno, a medida que podamos iremos arreglando y para dar tanto salida a las funciones del sindicato como a cualquier colectivo de Tarragona que necesite nuestras instalaciones. En quant als altres col·lectius i a nivell de dinàmica de CGT a Tarragona i a les comarques veïnes, com està la situació actual? Bueno, nosotros tenemos una cordial relación con todo lo que es el bloque anticapitalista de Tarragona, ya llámese los INDEPE, llámese el colectivo Libertari Alomá y otros grupos que existen en Tarragona, colectivos sindicales o alternativos, con COBAS, con la IAC, seguimos manteniendo unas buenas relaciones. Y después lo que existe es la coordinadora cívica de Tarragona por los derechos sociales de Tarragona, en la cual estamos con unas movilizaciones muy grandes en para lo que es la ciudad de Tarragona, donde existen tanto los sindicatos institucionales, el movimiento vecinal y todos los colectivos que antes he reseñado. Esto nos está llevando, pues ya digo, a hacer unas movilizaciones muy grandes. Hemos estado sacando en una ciudad de 135.000 personas, hemos estado sacando 25 o 20.000 personas bastante veces y bueno, pues estamos participando de una forma bastante directa en esta cosa. ¿Quiénes son los objetivos de presente y de futuro? Bueno, el sindicato, el presente consta más o menos con entre 800 y 900 afiliados. Rondamos los 140 delegados de sindicales en la representación por CGT de las empresas. Estamos teniendo un crecimiento paulatino pero constante hacia arriba y el futuro pues yo creo que es halagüeño porque cada día la presencia de la CGT tanto a nivel ciudadano como a nivel del mundo laboral cada día pues està en millors condicions. Ben aviat és probable que hi hagi convocatòria de vaga general. En aquest sentit, hi ha previstes accions? Sí, de moment lo que tenemos previsto es que el día 31 de octubre en la CGT ya ha hecho la convocatòria de una manifestación por la tarde. Tendremos que hablar con los otros colectivos. Si bien con los colectivos anticapitalistas, si lo hacemos solo con ellos o bien lo hacemos con la
coordinadora por defensa de los derechos cívicos.